Vámonos con el primer asalto. A ver qué estrategia ha elegido Leura. Yo creo que no la va a dejar entrar, la va a mantener con ese medio que patea muy fuerte. Muy duro, sí, y luego golpea muy bien con las manos rectas. Creo que Débora, si entiende bien el juego, puede ser difícil. Luis tendrá que arriesgar un poquito para entrarle a distancia de peligro, pero claro, al final esto es teoría. Es un juego, claro. Es teoría y la teoría. Uy. Uy. Esas dos manos siempre son de prueba. Sí, intentas que tu rival golpee dos manos rectas a tu guardia a ver cómo, cómo golpea, pero al final te puede salir mal la jugada. Sí, claro, la verdad, claro, es un arma de doble filo. Claro, te descuidas y te sienta y la prueba ha quedado en el combate anterior. Bueno, bien podría ser un título ibérico, es campeona de Portugal contra campeona nacional. Lo estamos viviendo, pero sin título, con un poquito de jamón, ¿no? Como ayer. Pues ojalá. Ayer no llega. Le comentaba yo a mi compi de aquí de micro también antes que en el último combate íbamos a ir a por una ruedita de esas de jamón. Hombre, que ahí, esta de la marca de la garra, ahora te la traigo. Es que eso tiene una pinta de hombre, escándalo. Y esto para... tenemos que agradecérselo también a nuestro patrocinador del embajador ibérico, que ha colaborado con este evento y ha puesto su sello de identidad, que sin duda son los mejores de España y parte del mundo. Pues, hoy no nos puede acompañar. Pues muchas gracias a ese pedazo de apoyo que tenéis aquí en Mérida. Sí, la verdad que Extremadura es una cosa que estamos muy divididos porque es un territorio muy extenso, pero la verdad que para estas cosas nos ayudamos mucho y gracias a eso estamos hoy aquí. Pues jamoncito de buena pelea, hombre, de la buena, la que nos están dando y nos están ofreciendo estas dos atletas. Débora contra Lube Gutiérrez. Sí, combate, digamos, muy parejo. Sí. Un primer asalto, creo que un poquito tanteador por parte de las dos. Y no sé cuál de ellas, pues desde la esquina le. Carolina, sí, le tendrán que decir que hay que marcar un poquito más. Esa diferencia. ¿Dónde da premio ahora, no? Disculpa. Tres minutitos que se nos van a ir en 10 segundos ya, se nos van los primeros 3 minutos. Y describimos lo mismo que ahora le comentaba a José. Pues estamos hoy aquí disfrutando de este abrazo de gala. Segundo asalto que comienza pues, de una manera muy parecida al primero. Un combate ordenado, un combate en la que las dos luchadoras tienen la guardia muy bien puesta, muy cerradita, muy alta. Débora igual pateando un poquito más con esa pierna a la altura del middle kick. Lubi confiando más en sus manos. Dos, ¿eh? Me gustan las dos chicas como lo hacen, ¿eh? Tiene al tres público manos, chao, ¿eh? Una pierna, Lubi le devuelve el look, ¿eh? Cuidado esa mano, manos que no hacen ruido, ¿verdad? Sí, entran hasta ahí, dentro. La conocemos, el famoso hook de izquierda de nuestro amigo Diego. Sí, ya están dando más carne al asador estas dos. Ahora sí, se la han tomado. Han ido de menos a más. El segundo asalto nos están premiando con un combate espectacular. La gente lo está disfrutando, la gente. Mis chicas están y lo están disfrutando. Es lo que importa. Mis chicas están y lo están disfrutando y eso es lo que yo quiero. Veremos representación en la próxima velada de. Mis chicas están ahí, por favor. Sacámosla. Pedimos. Todas las chicas del equipo de José que se personan aquí y esperamos que en el próximo evento tengas. Esperamos ahora. ¡Oy!
Llama a mis chiquilines, llama a mis chiquilines. Débora, que sigue insistiendo con esa serie del 1-2 recto y el low kick. Tiene que tener mucho cuidadito con ese crochet de derechas. Aquí están mis chicas, está ahí, por favor, cámara, enfócala, que las vean. JS, ahora sí, ahora ya tenemos toda la representación de chicas del equipo de Corazoncitos. Tendremos aquí con nosotros, sin duda. 3 minutos, ojo, pero están dando para, ojo, están dando para mucho. Ojito, No sabemos si al final a quién darle el papel de protagonista, ¿no? De protagonista, que está subiendo, ¿verdad? Sí, está subiendo el ritmo porque la han subido las dos pareadas. Sí. Las dos han subido el nivel. Entonces no sabemos muy bien, tiene que ser trabajo específico. Trabajo. Sí, Teatro Romano, ¿no, Tito? Sería el evento de los eventos. Sí, a ver si nos apoya el ayuntamiento. Sería guay retirarse ahí, Tito. El asalto que estábamos intentando, describiros un poquito lo que ibais a vivir en Mérida, el jamoncito, ese Teatro Romano, esas cositas. Y Débora nos ha sorprendido, como empezando el tercer asalto y último, con un pateo, super un high kick, súper duro. Como intentando marcar que este asalto lo quiero, porque no me quiero ir aquí con las manos vacías. Ha traído mucho público desde Portugal también, hay que decirlo y agradecérselo. Vemos, vemos ahí en primeras filas a sus padres, a su familia ella pues es una guerrera. Una mano también poderosa de Lubi. Uy. Joder, combate muy parejo, amigo. Muy parejo. No me atrevería yo a jugarme ninguna parte ni pequeña de mi sueldo. No. Por apostar aquí, esto. No. Yo necesito ver las cosas más claras para manejar una apuesta y aquí os van a tener ser los jueces los que lo decidan y bien decidido estará, claro. Si acaba como lo que estamos viendo, al final cualquiera de las dos que sea la victoria. Sería justa. Tenemos un nulo, quién sabe. Pues posiblemente, igual si todo acabara así, tal vez sería justo, sí. La verdad es que al ser tan igualado, pues nos da pistas de que al final las dos lo han dado todo. Sí, lo están bonito, dando todo. Veníamos de un cabo anterior. Claro. Queríamos que este fuera, pues eso, a los 9 minutitos para poder disfrutar del mejor cabo femenino. Y así está siendo, porque lo que viene luego... Lo vamos a anticipar. Uy, lo que viene luego, amigo. No lo vamos a anticipar, pero vamos a esperar a que acabe este pedazo de combate entre Débora y Lubi. Que se están haciendo un papelón las dos y merecen estar en estos eventos, porque la verdad yo sabía que estas dos chicas iban a dar espectáculo. Iban a tener al público entregado y lo están haciendo, amigos. ¡Ojo! Ya empiezan ya a flaquear las fuerzas por ambas porque lo están dando todo. Un último empujón le va a pedir el público, seguro. Ahí están. Y muy contento con este combate, amigos. La verdad, estaba ahora ya. Estaba un poquito en silencio, estoy siempre mirando la pantalla, quedándome con cositas. Estaba mirando directamente al ring porque estaba disfrutando. ¡Vamos, y la gente vamos, así vamos, se lo pide. ¡Esto es lo que queremos! Pequeñita, family. Le da la victoria.